disfrutando de un día familiar. First day off. Primer día libre de 5 que trabajó y 2 anteriores. 5-12 hours. Sí, 5-12. Wow, baby, you're amazing. And I got my flu shot yesterday. Oh, you did? We need to get coffee. I want coffee. You're like, we just get you coffee. Coffee. Hi, Leia. Gabby. Tienda que siempre yo compro mi ropa. Fashion Q. What flavors do you have, Gabby? Vanilla and strawberry. Chocolate, vanilla, and strawberry, yes. Do you like it, Gabby? Mm-hmm. Is it good? 2 hours later and you're still working on that yogurt. Gabby, why do you eat so slow? No, you eat very slow. You eat slow, just like mommy. Días tengan todos ustedes, empiezo mi vlog así. Ay, déjenme me estiro porque es muy tempranito. Hello, handsome boy. Hello. Hello, you sound like the trolls. Hello. Hello. Darkness, my old friend. Estamos en downtown LA porque venimos de paseo. No es cierto, vamos a hacer unas cositas y les voy a enseñar Los Angeles, por si no lo conocen, estoy segura que muchos de ustedes sí, pero aunque sea por fotografías, por videos, pero esto es Downtown LA, muy tempranito, que de hecho quería venirme más temprano, pero no se pudo. Vean, Downtown LA, la gente va con su cafecito, ya van a trabajar. Mira, de UPS, ahí anda, unas señoras ahí van caminando también. ¿Qué más? Aquí está un muchacho guapo. ¿Lo ven? Okay. Sí, mi papá. Sí. Ahí va más gente a trabajar. Hoy no voy a trabajar, no voy a trabajar. No quiero trabajar, no quiero trabajar. Trabajo por aquí, trabajo por ahí. Ah, oh, no, eso no es una canción, creo que me la estoy inventando. Nosotros vinimos aquí a buscar los vestidos de cuando me casé con Ron. Y aquí también. We didn't end up buying here, did we? Yes, we did. Pero lugar horrible, todo un rollo horrible, no. Mi esposo dice, a lo mejor lo hubiésemos comprado como en la tienda. ¿Dónde compré mi vestido? I think we... Davis Bridal? Davis Bridal, yeah. Davis Bridal. We came here, but we ended up shopping at just, you know... No, estoy hablando de... I'm talking about my sister's dresses. It was a whole mess. Yeah. That was fun. Estaba bien porque nos reunimos todas mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, un relajo. Pero a veces lo barato te sale caro y nos salió un relajo más caro. Entonces, muy buenos días tengan todas ustedes. Feliz fin de semana. Hoy es sábado. ¿Hoy es sábado? Sí. Y tengo casa llena. Vente para acá, mamá, porque está muy fuerte el sol aquí. Tengo a mi sobrinita, mi hijada. Diles hola. Digan hola, buenos días. Están desayunando y se quiso quedar, pero ayer mi hermana no estaba prevenida porque mi sobrinita se quiso quedar. Entonces le puse la ropa de Gaby, pero de todas maneras, Dana, ¿do you like the pants? ¿Sí? ¿Te los quedas? Porque a Gaby no le gustan, chicas, porque estas bolitas como que le hacen cosquillas y entonces Gaby no los quiere. Están desayunando. Les compré sus moñitos a ellas para mi otra hijada, que vive lejitos de aquí. La estoy esperando
A ver, ¿cuándo vienes? Oh, it's Gabby's, yes, Gabby's your sister. Miren este guapo. Good job. No, porque van a comer frutas y verduras y carnita. Es así como empiezo mi vlog. No me puse maquillaje, más al ratito voy a arreglarme porque voy a hacerles un video. Y no sé qué es lo que vayamos a hacer hoy. Bueno, sí sé, pero tenemos tantas cosas que no sé por cuál empezar. Entonces mi esposo fue a donar las cosas que ya no pude, las cosas que no pudimos vender en el garage sales. La fue a donar a la Salvation Army. Y de ahí iba a hacer unos mandados él. Va a regresar, mi hermana va a venir por ella en un ratito. Y pues nosotros seguimos con nuestra rutina. Y bueno, nos ponemos a hacer algo ahorita con ella porque a ella le encanta, ella ama hacer manualidades, right Dana? Do you like to do a lot of DIY stuff? She loves, a ella le encanta hacer. Entonces ahorita me pidió hacer algo. No creo que haga nada en la casa porque híjole, con tres niños, chicos, chicas, en serio. Ay, perdón, mamacita, yo que quería cuatro. Vete a desayunar, mamacita, pues córrele. Yes, my love, you can hug my, mis hijas. Es que le digo que son hermanitas porque pues mi Gaby ya no va a tener hermanitas. ¿Qué pasa, mamá? Chicas, vamos de salida, pero mi esposo me va a disparar un cafecito. No estoy debatiendo entre pumpkin spice latte y ¿cuál es el otro? Peppermint mocha. Peppermint. Peppermint. Yeah, that's more Christmassy. Mm-hmm. Para mi garganta. Disculpen la luz. Oh my god, les grabé, chicas, y me tardé un buen porque Hello, la luz. How are you? I'm good. How are you? I'm doing well. What can I do for you? Can I get a grande peppermint mocha with non-fat and no whip? Hot. Extra hot. You said a grande peppermint mocha hot with extra hot, and then anything else on that? Non-fat and no whip, please. Oh, non-fat, no whip, you got it. And then can I also... Oh my gosh, thank you, baby. Tengo dos barritas de batería, entonces voy a tener que grabar poquito porque al ratito vamos a ir a ver... I thought you charged it. I know, baby, I don't know what happened with this camera. Vamos a ir a ver, van a encender un arbolito, entonces voy a tener que ahorrar mi batería. Así que chicas, así vamos con el día. Les iba diciendo que grabé, pero me tardé mucho porque estuve peleando con la luz. Entonces a ver cómo salió el video. Y pues bueno, las dejo, espero grabarles algo más interesante. Pero pues nos vemos al ratito. Bye. 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 Estamos aquí esperando a que el arbolito de Navidad, ¿verdad, Fernando? Sí. Él es, hola. Gaby, ¿quieres hablar? No. Acaba de despertar. Creo que lo van a prender como a las 7. I think they're gonna light it around 7. It'll be on the hour. It'll be 6 or 7. 7, I think. 7:30. 6:30. Estamos paraditos cargando a estos niños porque la correa no sirve. Entonces van a bailar niños, va a haber eventos de Navidad, música, jazz. Santa Claus va a venir. ¿Lelia? Look at that precious thing. Hola. Pues feliz domingo familiar. Ando en busca de esa Elena of Avalor que mi niña la quiere y no la encuentro por todos lados. Mi esposo está esperando en el carro y me dijo, mami, mi Elena, y no la encuentro. Ay, es que la Gaby luego, si no llevamos sus juguetes, se pone a llorar. Chicas, no lo encuentro. Y pues es domingo, hoy ando así, de negro. Vamos a ir de compras, la comida, vamos a hacer unas compras de Navidad. Así que las vamos a llevar con nosotros todo el día de compras con la familia. Vean estas plantitas. No, yo quiero comprar. Good morning. Que quiero comprar de esas, pero no, con estos niños. Fernando, say hi. Yeah. Hello. Yes. It's cute. Thank you. Thank you. Say hi. Yes, baby boy. Puppy. Oh, we should do that last year we did. No me empujes, porque you don't want me to touch this part, so I'm not gonna push the car. ¿Qué pasó? Liam, haz así, mira, Liam, vale. What is it, baby? It's like miniature ornaments for the kids. Oh! And those ones too, those are glittery. Glittery!
glittery. Gabby, ¿quieres miniature ornaments? We should get them since it's white, purple. This I think will be multicolor. Cute too. Multicolor. Ya llevamos las cosas. Compramos. Oh, it's okay, baby. Compramos estos bastones para ponerlos en la entrada de la casa con esta wreath. ¿Qué les iba a decir? Oh, a ver cómo nos queda, chicas. El año pasado los íbamos a comprar, pero no, no pudimos. Y vimos en una casa, se veía súper bonito. Con eso que nadie entra por la puerta principal de nuestro hogar. Entonces, pues vamos a decorarlo para que se vea bonito. Thank you, baby. Vamos a... ¿qué tienda? Home Goods. We can go to Home Goods or Ross. They're all in the same area. I think I want to go to Ross. Get it at Ross. Okay, we'll go to Ross. Gabby, seatbelt. Okay, nos vemos en Ross. Ay, yo me puse esto y tengo calor. Estamos en Ross y vamos a... Vente, mami, dame la mano. Venimos a ver las decoraciones de Navidad. Y veo cosas... Permíteme, mami, y veo cosas que sí me gustan. Como, por ejemplo, este cojín. Creo que me lo voy a llevar. Come on, Gabby. This cart is so small. Look at this cart. Where's this in the cart? Wait. Maybe this is not... Well, because you can put things on the bottom. Yeah, but still. What if you have something large? Mi esposo compró algo que está un poquito grande y lo llevo y estoy esperándolo. Pero vean lo que llevamos. No me decido, entonces por eso llevo muchos, ¿ok? Vamos a ver qué quiere hacer este pitufo. Siento que voy encontrando cosas muy bonitas en Ross. Ahorita voy a buscar algo para el centro de mi mesa. Pero vean. Encontré esta. Está súper suavecita. Ando buscando una sabanita para el sofá que me guste. Pero no tengo... No hay ninguna de Navidad que me guste. Esta no. Vean los dos. Su princesa. Hi, baby. Con su chaqueta. Y aquel también. Y yo cargando a Liam como siempre. Pero Gabby creo que se le están cayendo los pantalones. Estamos en la Costco. Está comiendo las pruebas que te dan. Y estoy probando una cauliflower. Como una... como un mashed potato, pero es como mashed de cauliflower. Sabe súper rico. No te lo voy a decir arroz. Igual lo agarramos. Es que aquí cuando nos dan los ejemplos, sabe súper rico, mis niños se los comen. Pero cuando compramos la comida que nos dan aquí, de las pruebas, llego a la casa, los cocino y no les gusta. No sé cocinar. Gabby, did you like your red lipstick? Only for today. Es que le puse lápiz labial. Baby, you should try that. Which one? The cauliflower mash. It's really good. You like it, Gabby? Look what daddy got. Broccoli, uvas, su jugo verde, leche. Oh, this is good. It's good, huh? It's really good. It's kind of like the rice, but not really. It's like mashed potatoes, but healthier. Yes, healthier. Todo lo que tenga healthier tiene nuestro nombre. Mira la Gabby, mira qué hermosa boquita. Es este, vean. Ahí está. Mira, Ro. Probando la comida. Ya me dio. ¿Es good? Spinach, espinacas. Ok. Loco, y yo corriendo con las botas. Silly papi. Y a los chiquillos les encanta. Me voy a probar estas botas de que son knee high boots. Siempre he querido unas, pero lo malo de mí es que esto está muy ancho y ahorita vi unas que tienen como unas cintitas atrás que las puedes ajustar. Pero, no sé. Ahorita me voy a probar estas. A ver qué tal me quedan. Están bonitas. Lo único que sí no me gusta es que el tacón no está tan alto. A mí me gusta que las botas de este tipo, de este estilo, estén el tacón delgado y alto.
Ay, aquí ya me da el calambre, ya me dio frío en el pie. Uy, uy, uy. The struggle is real, people. A ver. Wow. A ver. Pero no sé, me da miedo que esto se me vaya a bajar. No, a ver, déjenme. Voy a verlo mejor esto. Sí se ven bien, pero no sé. No creo que se puedan. No, no se pueden doblar. Siento que me quedan apretadas porque tengo el pantalón. Pero no, me hubiera puesto otra ropa. Pero vean cómo se ve. El tacón sí está grueso. Vi unas ahorita, tiene la Target en color vino. Y sí son altas, pero eso es como que el color vino no va a ir muy combinable con mucha ropa. Entonces, déjenme las pongo. Encontré estas zapatillas y cuestan $14, pero lo bordado como que ya siento como que hay chales, ¿no? A ver. Están bonitas, son 7. A ver, déjenme. Uy, están bonitas. Wow. Pero no sé, sí, como que sí, como que no. Me acabo de dar cuenta que tengo el lápiz labial hasta acá arriba. Vean. Y vean. Hay botas de nieve y nosotros, vean, disculpen que está todo rojo aquí. Queremos ir a la nieve nosotros con mi hermana Betty. Estamos pensando ir a ver si se animan toda mi chusma, como les digo yo a mis hermanas. Gaby nunca ha ido a la nieve, entonces, pero si me, a mí sí me gusta llevarlos así como lugares fríos, pero que vayan súper acobijados. Entonces, ahorita estoy viendo que tienen estas, vean, para ir. Yo sí quiero ir esta vez. Así que si mis hermanas están viendo el vlog, ¿qué dicen, chicas? ¿Vamos a la nieve? ¿Sí o no? Y están Women's Cold Wear Boots. Están a rebajas. Se me hace que voy a agarrarme unas. De 37. No. Están a 32. Ups. Upsi. Ay, ay, ay. Yo tan. Oh my gosh. Ahí está. Vean todo lo que tiene Target de descuento. Todo, todo lo que tienen. Vean, con ganas de tener 3 horas para buscar y buscar los mejores precios. Oh, estas están al 50%. Vean. Ay, ay, ay. Es que estoy agarrando una. Disculpen, estoy agarrando. Oh, yo siempre he querido una de estas. Upsi, de Coca-Cola. Pero a ver, déjenme ver cuánto cuesta. $6.48. Una mediana. No, yo quiero una. Ni tomo Coca-Cola. Pero no sé. Dejen y le pienso. Me la voy a poner aquí. Ay, vean, hace un desorden. Es que esta ropa se tira muy rápido. Pero no hay. Escucho a mis niños. A ver, este velvet está bonito, pero quiero un pantalón como de vestir que sea color vino, pero que me quede así apretadito. Ay, no es cierto, chica. Pero vean, en serio, escucho a mis niños. ¿O será que ya estoy escuchando de más? Esta está bonita. Con una pencil skirt, con una falda pegadita. Vean. Y unos zapatos como leopard print, pero puntiaguditos. Se vería muy bonita. O rojos vino. Se vería súper bonita. Pero cuesta $10. Costara $4.48, me la llevaba. Esta decoración me gusta, pero rojo como que no le llama la atención el verde. Pero vean, está bonito. Blanco con verde. Y también tienen su throw blanket. Y estos también están bonitos. Pero Rod dijo, no, verde como que no le llama la atención. Así que ni modo.
pero están bonitos. Para todas aquellas que les gusta lo verde, pueden ponerle el cojín este que está aquí. Por eso lo ponen al lado, porque le va muy bien. Pero no quiso. Y esta bolsita de regalo se me hizo muy bonita, pero cuesta $2.99. No sé si llevármela, por eso me la traje. Pero, ay, tienen tantas cosas bonitas que quiero llevarme todo. Pero pues no se puede, chicas, no se puede. It's okay, papá, ya se enojó porque no estoy con él durmiendo. Bájate, papá. Vean. Tus calcetas, papi, el piso está frío. Ven, papacito. Ven. Ya pasó, papi, aquí estoy. Chicas, muy buenos días tengan todos ustedes. Tengo mariachi. Ya, papacito. Es que se despierta si no estoy con él. Diles hola. Buenos días. It's okay, papi, estoy haciéndoles la sopita. ¿Quieres sopita? ¿Quieres lechita caliente? ¿Sí? Ay, papacito, it's okay. Vean, chicas, la ternura. Démete, pues. Lo que voy a hacer hoy es, quiero hacer crafts con mis niños de Navidad. Lo que me faltan son algodones. No sé si pueda ir a la tienda porque les mencioné de la carriola que se nos quebró. Muchas gracias a las chicas que se preocuparon por Gaby, no le pasó nada. Pero mi esposo ya mandó un correo electrónico a la compañía OPA y muy, muy buena onda. Nos van a mandar como el frame. Como, no sé, yo después les enseño, pero nos va a llegar supuestamente hasta este sábado. Y les iba diciendo que no puedo ir a la tienda sin esa carriola porque Fernandito corre por todos lados. Gaby, si le digo quédate aquí conmigo, bien, pero Fernandito es un Tasmania, entonces me da miedo que se me vaya a salir de la tienda, que vaya a agarrar algo a romper, no tanto por lo que cueste, sino que no quiero que se vaya a cortar. Entonces ustedes ya saben, a esta edad es súper difícil tenerlos sentaditos, controlados. Además están explorando, eso es normal, eso es lo que los niños hacen a su edad. Entonces quiero ir a la tienda del dólar y a comprar actividades o materiales para hacer actividades, que es algodones, colores, cositas. Ustedes ya saben, cuando van a esa tienda se me van los ojos porque hay tantas cosas, especialmente para hacer con ellos. Entonces le dije a mi esposo, no sé si pueda ir y quiero hacer eso. Pero de todas formas, así empiezo mi día. Hoy es martes. Sí me voy a arreglar hoy, nada más que quise empezar a limpiar antes de que se despertara, pero ven, ni modo. ¿Quieres ver una caricatura? Sí. Ay, papá, ya lo puse aquí, chicas, solamente así me va a dejar hacer el desayuno antes de que la Gaby se despierte. Vean, lo puse aquí. Vean, qué comodidad tan hermosa. ¡Ay, papá! Diles hola a las muchachas. ¡Ay! Diles hola. Mándales un besito. Besito. ¿No? ¿Muy temprano para los besitos o qué? Vean, esta es la sopita que les voy a dar a mis babies. Está rica, le tuve que poner el pollito. Y esta es de Gaby, se la estoy enfriando. A veces me queda espesa, muy aguada, pero a mí me gusta que esté un poquito más aguadita que esta. Pero para los niños está bien. ¡Fernandito! ¡Fernandito! ¡Cálmate! Es que Gaby quiere la cuchara grande y no quiere que se la toque. ¿Dónde está la cuchara de ellos? Fernandito, diles hola a las muchachas. Diles hola. ¿Vas a comer sopita? Se quita las calcetas. Y vean. You don't want you. Oh, my baby, so cute. Never grow up. Sí, Gaby, nunca, nunca crezcas. Liam, calma tus nervios. ¿Qué pasó? ¿Quieres que sea como Dana? No, mami, yo quiero que estés mi baby para siempre, una bebé como para siempre. You're a girl. Dana's my sister. Sí, es tu prima hermana. Es que le digo que son hermanas, pero bueno. Sí. You make me grow six, just like Dana. Sí, cuando comes sopita con pollo, vas a crecer como Dana. Vas a tener 6 añitos, ¿ok? Like Dana. Sí, vean la carita. Ok, siéntense a comer, a desayunar. Les voy a dar la sopita. Mis amores, ¿escuchan mi lavadora?
tengo como, ¿cuántas veces lavé? Entre los dos días, tres, como seis veces que lavé. Entonces tengo la montaña otra vez, pero mis niños están grita y como que están medio aburridones. Y el clima está bonito, está como a 78, 79, yo con esta suena. Este es hotelcito. Permíteme, mamá, pero así, ¿se escucha? Me lo llevo yo al parque. Voy a ir con mi hermana, vamos a pasar por mi sobrinita y nos los vamos a llevar a Portistán. No, así no, así. Necesito que vayan y gasten sus energías, así. Fernandita. Les comenté en la mañana que los iba a llevar, o que iba a ir al Dollar Tree a comprar cositas, pero sin esta carriola no puedo moverme porque para las mamás que tienen dos niños de la edad de mis niños, más o menos me entienden. Pero esta es la partecita que se quebró. Oh, aquí, perdón. Vean, entonces mi esposo la trató de pegar, pero no. Pero la compañía de esta marca, Opa, nos va a mandar esta parte. Me imagino que es toda esta parte que le vas a, que le van a reemplazar. Entonces, pues, yo me quedé así. No entiendo cómo se quebró esto. Si lo trato de mover así, está súper, súper resistente. Pero la verdad no sé qué pasó con este. Y gracias, gracias, Diosito, que nos van a mandar esta sin cobrarnos. Porque, oh my gosh, no. La extraño, aunque al principio no la quería. Marcha, 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 marcha. Mi hermana tiene su jardín más bonito que el mío. Marcha. Oh, sí está caliente, Gaby. Yo vengo bien preparada para el invierno. Lo bueno que le traje otro shortcito y una blusa. ¡Tócale! ¡Entre santos peregrinos! ¿Ya estás lista? ¡Ah, baby! ¡Wow! ¡Valentina! ¿Sí? Huele rico. Mi hermana. ¡Oh! Hi, baby. Venimos con mi hermana, vamos a ir a caminar a traer a mi sobrinita. Eso, tienes que tener cuidado. Aquí vamos, pasito lento. Pasito, pasito. Lento, lento, lento. Mi hermana me prestó su carriola y ella lleva a Bibi. Y ella lleva a mi niña y a mi sobrinita en este, en el wagon. Lo aventó, póntelo pues entonces. Bibi lo aventó. Bibi, estás como Fernando. Estás como Fernando. Bueno, Gaby, por las buenas puntas. A ver, ponte esta mano. How dare you, Bibi? Right in front of my nose. Enfrente de mis narices. Ay, Valentina, Victoria. Y como están aburridos, ahora ya están tranquilitos. Quieren que haya mis hijos. Yeah, that's why I was keeping safe with this. Papi, don't you? And then I read my own story. Okay? Look, Mommy, stop it! Remember, don't look at that.
Llegamos al parque y son las 4:27 y ya se está viendo un poquito oscuro. Entonces voy a bañar a mis niños y doblar ropa. Me falta todavía poner esos platos en su lugar. Y eso es lo que voy a hacer. De hecho, voy a limpiar, a doblar la ropa. Después de que termine de bañar a mis niños, voy a editarles un video que espero vaya mañana. Cruzo los dedos. Espero que les guste. Y antes de que se me olvide, les voy a enseñar mi outfit. Déjenme mover mi silla. ¡Upsi! Mil disculpas. Ay, permítanme. Mi espejo ahí. Ayer lo limpié y veo dos boquitas. Ya se imaginarán de quién son. Este es mi outfit del día de hoy. Me enchiné el pelo porque les hice un video, pero me lo puse arriba porque fuimos al parque con mi hermana. Entonces quise andar así, tranquilona. Esta blusita que me han preguntado unas de ustedes dónde la conseguí, la compré en H&M por $5, chicas. Está súper bonita, muy girly. Y le puse unos jeans rotitos, medio rotitos. Y ¿qué zapatos me puse? Unos Converse, que eran unos zapatos. Eran unos zapatos como negritos. Se me olvidó enseñárselos cuando estaba yo en el parque. Pero espero que mi hermana los haya grabado. Pero esto es lo que utilicé hoy. Needed a fling to take her to the lights. Haven't any of you ever had a dream? She asked. As it turned out, every one of the thugs had a dream. One wanted to be a concert pianist. Another wanted to find true love. The list went on and on and on. Before long, the meanest, toughest men in the kingdom were singing with Rapunzel and swearing to do whatever they could to help her make her dream come true. Turn the page. Uh-oh. Okay. Suddenly, the palace guards appeared in the tavern, looking